Capricornio, ¿cómo estás? Espero que estés muy muy bien. Me da mucho gusto darte la bienvenida a tu jardín akáshico, a este nuestro espacio de sanación espiritual. Yo soy David y en esta ocasión vamos a ver cómo están expectados los próximos días para ti. Recuerda tener muy atenta tu intuición para únicamente tomar esos mensajes que pues sí conectan contigo y en el momento en que lo estás viviendo. Recuerden que cada uno de ustedes lleva un tiempo diferente, lo que se conoce como un tiempo divino. Y pues esos mensajes que de plano no entran con el momento en el que estamos viviendo, ni encajándolo la fuerza, se lo dejamos al universo pues para que alguien más lo tome. Esta lectura está expectada para su signo Sol, Luna, Ascendente Venus y todo lo que les conecte con Capricornio. Iniciamos elevando la frecuencia vibratoria. Puedes cerrar tus ojos, acostarte, sentarte o relajarte, como te sientas más cómoda o cómodo. Conectamos con la energía de Capricornio en estos momentos, aquí y ahora. En amor, luz, armonía y equilibrio. Elevamos su frecuencia vibratoria. Que así sea, así es y hecho está. Así es, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Capricornio, traes una energía muy bonita. Me gusta mucho cómo vienes vibrando porque lo estás haciendo conscientemente. Hay algo que tú estás buscando y lo estás decidiendo por ti mismo y no por lo que dicen los demás. Veo que los primeros días, principalmente de esta semana, de este momento en el que estuvimos en lectura, hay mucho interés por expresarte, por querer alejarte también de otras personas, querer darte un tiempo de intimidad y conectar con las cosas que te gustan, te distraen, te apasionan, sea algo artístico o sea cualquier actividad, a lo mejor hogareña, pero que te ayuda a relajarte, a poder conectar con lo que piensas, poder darte un tiempo de respiro y de descanso, que es lo más importante. Yo sí veo muy sobre la mesa alguna disciplina artística, perdón, como por ejemplo bailar, cantar, ya sea de una manera profesional o no, únicamente como pasatiempo, ¿no? Pero es algo muy bueno porque tú mismo lo estás buscando. Es excelente. Quizá la parte del trabajo, de la economía, quizá no está, digamos, tan próspero, tan abundante como te gustaría que fuera, pero sí lo veo con lo suficiente. Vamos a ver, pues, igual con las cartas, porque todavía esto es muy general. También veo que está muy acentuado tu chakra del tercer ojo y el chakra corona, los últimos chakras, 6 y 7. No los comento como puntos a trabajar, sino más bien como puntos que están fortalecidos, que están muy resplandecientes. Sobre eso, si alguno de ustedes trae algún desbalance o una situación como problema, conflicto y esas cosas, ese tipo de cosas, justo por este poder que estás teniendo en estos chakras, yo sí te invitaría a que que pasaras a la acción, que hicieras meditaciones o algo ya muy práctico, ya sea como un diagrama, un mapa o una tarea o algún encargo que tienes que hacer, una obligación. Aprovechar estos días porque vas a tener lucidez y también podrás resolver las cosas de una manera diferente y también muy rápida. Entonces, pues bueno, son buenos mensajes. Vamos a ver qué mensaje les dejan ver con el oráculo de ángeles, dioses y diosas para su signo. Muy presente un cáncer o cualquier otro elemento de agua. Cáncer, Escorpio, Piscis pueden estar, veo como una especie de compañía. Una compañía que distrae, que apoya, es buena, no se ve una vibración negativa. Vamos a ver cómo está expectado tu signo Capricornio para estos días, aquí y ahora. Muy bien, tu primer carta es Diosa del Poder Sagrado y te dice, te están alentando a participar y asumir el papel de líder, de involucrarte un poco más. Yo veo que estos primeros días donde hablábamos de algo como creativo, artístico, meditativo, reflexiones, que sí, a lo mejor puedes sentirte como con ganas de aislarte de todo el mundo, de querer apartarte de tanto ruido, va a ayudarte
a ver las cosas con claridad y a lo mejor en cualquier otro momento únicamente pudiste haber seguido lo que los demás decían. Pero ahora tu intuición te dice, eso es incorrecto, eso no debe ser así, y alzas la voz. Y mucha gente va a ir atrás de ti, va a escucharte, ya sea tanta gente como pues a lo mejor una comunidad, una sociedad, o simplemente una o dos personas que van a estarse dando cuenta pues de tus ideas y de también lo que estás proponiendo, y pueden seguirte, pueden simpatizar con eso. Para los que tengan pues gente que trabaje a su mando, pues también es un buen momento para atender las necesidades de esas personas que dependen de ti, a lo mejor en el trabajo o incluso en la misma familia, ¿no? Si tienes hijos, si tienes sobrinos, cualquier persona que sí esté muy cerca de ti y que también su vida dependa de ti directamente, pues hay que prestar atención. Pero pues sí, es un buen mensaje. La segunda carta que te sale es el ángel de la claridad. Tu tiempo de espera y confusión pronto terminará. ¡Qué buenísima carta! Me parece que está muy conectado. En verdad veo como una escena así casi casi de película en donde imagínate una huelga, una marcha, ¿no? Y tú te acercas porque no sabes qué está pasando y escuchas qué dice el lado A y escuchas también la versión del lado B y tú te das cuenta de esos errores, de esas como incongruencias. Tú te estás dando cuenta de lo que otras personas no pueden ver y cuando hablas, propones, abres el panorama, les amplías la mente a otras personas. Te digo, puede ser algo tan grande o importante como eso, o pues algo tan pequeño que también puede tener un impacto únicamente con tu vida, que pues me parece que es de las cosas más importantes, ¿no? Que estos mensajes sean resolutivos y que ayuden pues a nivelar, a solucionar lo que venimos cargando. Vamos a ver qué cartas le salen con oráculo angelical también, sanación con ángeles, para ver cómo está expectada tu situación emocional y psicológica. Vamos a ver, Scorpio, en estos momentos, aquí y ahora, cómo estás expectado. Perfecto, muy bien. Muy buenas cartas que cargas, Capricornio. Al final de la semana puede que sí sean días un poquito más tranquilos o relajados. Toda la semana puede vivirse así. De hecho, los primeros días quizá de lunes al jueves, más bueno, exagerando, de lunes a miércoles más o menos, recuerda que igual es un parámetro, pudiste haber vivido algo en mucha abundancia, con mucha plenitud, ¿ok? Todavía este miércoles, jueves quizá, ¿no? Entonces esto es bueno y esto es excelente porque está abriendo una dicha, pero yo sí te digo que va a un plano un poco más energético, más sutil, más etérico. No es una abundancia de dinero, de oportunidades laborales, de viajes, sino es algo más interior, es algo también de madurez. Es muy bueno. Aquí ustedes veo que lo que es un viernes, principalmente un viernes en verdad, aquí yo veo que van a estar canalizando, van a estar con mucho poder espiritual y de atracción. Hay cosas que están siendo canalizadas sobre ustedes para que lo hagan y pasen a la acción. Y esto está siendo canalizado porque estás alineado con un propósito, un proyecto, con tu sendero que te corresponde, Capricornio. Mucha gente si está desviada, pues los ángeles, Dios los vuelven a poner en el camino divino. En tu caso yo veo que vas por excelente camino y también aquí hay una misión que te van a estar entregando. Hay que conectar con otras personas porque hay muchas cosas que tú puedes compartir. Es como si esto, pues si poco a poco fuera cayendo en las próximas semanas, los próximos días, en quizá dar clases muy, muy sobre la mesa eso, quizá hablarle a otras personas, quizá incluso como esto, ¿no? Como un video en YouTube o en cualquier otra red social. Aquí lo importante es comunicar y hacer una comunidad. Créanme que sí está muy presente. Para esto, están llegando muchas cosas a tu cabeza que sí te piden los maestros de que no te asustes y que no los consideres producto de tu imaginación. Si tienes pequeños arranques o pensamientos y que hasta tú te sorprendes por qué los estás teniendo, te invitan a que no lo pienses tanto y pases a la acción. Desde luego, si es algo que te asusta o te da miedo, pues bueno, tampoco es hacerlo a ciegas, ¿no? En esta parte, ya para finalizar con estas cartas, hay sanación, hay un momento donde puede que tengas esta iluminación, puede que sea un destello, sea una idea, un proyecto, una idea grande para ti que va a traer resultados a largo plazo y vas a poder estar pasando a la acción. Únicamente si hay, yo veo que traes un problemita emocional o de relaciones con otra persona, principalmente alguien del signo de tierra, un Tauro, un Virgo o alguien de tu mismo signo, un Capricornio. Vamos a ver qué mensaje les deja Mer con el tarot Rider-Waite en estos momentos para su signo. Un mensaje más cotidiano de la vida material. Amor, trabajo y dinero, como están expectados los próximos días para ti. Vamos a ver en amor, luz, armonía y equilibrio.
Ok. Sí, sabía, algo llega que no te lo esperabas. Tus primeras cartas del martes, miércoles, más o menos de este momento que subimos el video, ya para cerrar el mes. Traemos un equilibrio y también una fortaleza emocional. Son buenas cartas, como te decía. Esta abundancia no la vamos a vivir con excesos y con, no sé, con grandes cantidades de dinero o algo por el estilo. Quizás sí, está perfecto. Pero yo veo que la gran mayoría va a estar trabajando en sí mismos. Van a estar lidiando también con cosas mentales y emocionales. Aquí hay una mujer que te pudo haber entregado algo, una mujer mayor que tú. Es una persona que veo que es de piel clara. Es como si te hubiera entregado una llave. Y esto te hubiera ayudado a resolver las necesidades que tenías más próximas. Y ya que solucionaste esto, puedes preocuparte de otras cosas, pues sí, que en cualquier otro momento, si tuvieras necesidades mayores o preocupantes, pues no podrías. No pienses tampoco que estés perdiendo el tiempo o algo por el estilo. Recuerda que en esos momentos necesitas estar muy conectado para los mensajes que debes canalizar. Incluso una idea, voy a decirlo así de una manera bien exagerada, una idea millonaria para ti, ¿no? Que va a traer este sustento y un fin lucrativo, económico para ti en un futuro. En verdad, yo aquí veo que muchos van a estar trabajando en sus proyectos, en cosas incluso de manera independiente. Y muy, estés trabajando en una oficina, o estés, sí, por tu cuenta, o estés, no estés, estés desempleado, ¿no? En cualquier ámbito vas a tener ganas de pasar a la acción con algo más profesional. Es algo bueno, es algo excelente, nada más si te digo, por ahí te lo voy adelantando, que según la energía que vienes cargando, es posible que tengas que detener tu carro, tengas que frenarte un poco porque se va a presentar una dificultad emocional. Aquí está expectado a que tengas que hacer una pequeña pausa para cortar y sanar. Tienes que cortar con algo que no está lastimándote, no está tan presente en esos momentos, pero va a llegar de una manera muy abrupta. Es un cambio positivo para ti. Es como el primer desafío para que puedas ir creciendo en esto nuevo que te estás proponiendo. Porque yo sí te veo muy enfocado en tu trabajo, incluso en estudios. Quieres también hacer dinero. Pero para poder lograrlo tienes que haber superado algo que sí, son problemas mentales. Bueno, esto puede sonar muy feo, ¿no? Problemas que sí te atacan a lo que otras personas esperaban de ti y también lo que se suponía que tenías que hacer. Es una energía bien extraña, la verdad, por eso hasta me está costando canalizarla. Y esto ya ustedes lo tendrán que estar viviendo, pero yo veo que son circunstancias algo difíciles y extrañas. Que cuando ustedes lo ven con perspectiva, que era lo que se recomendaba al principio con esto de lo artístico, para poder dar un paso hacia atrás y ver todo con más perspectiva, te vas a estar dando cuenta de una solución que hasta te va a dar risa. Y bueno, esto ya se verá solucionando muy rápido, no veo que tarde, pero si sí necesitas perdonar una situación y sanarte a ti, darte un tiempo de respiro. Es como si ya se hubiera solucionado hoy y hoy mismo en la noche sigo trabajando y me desvelo, ¿no? Y me enfrasco tanto. Sí tienes que darte por lo menos pues un buen descanso, ¿no? Algo reparador, va a depender de ti si son horas o son días, incluso hasta como vacaciones. Aquí justo por esa parte de vacaciones sí veo que hay planes a largo plazo importantes para ti, que vienen no porque tú lo hayas buscado, sino porque las circunstancias parece que te están empujando a eso, ¿no? Forma parte también de un camino divino. Entonces, yo sí en lo personal te invito a que trabajes con esta curación, con esta sanación, principalmente con este signo de tierra, este Tauro o este Capricornio o Virgo, para que pues este cambio se dé de la mejor manera. Es una carta que sí te habla de cambios bruscos, inesperados, y que va a estar en tus manos darle el enfoque positivo o negativo. Para ya ir finalizando su lectura, vamos a ver cuál es su cristal para estos días y qué mensaje les deja ver su ángel de la guarda en esos momentos, aquí y ahora. Vamos a ver para Capricornio, en amor, luz, armonía y equilibrio. ¿Qué mensaje les dejan ver? El fin de semana es esa parte en donde sí puedes estarlo pasando con dificultad. En donde incluso, no sé, es algo que sucede de una manera tan inesperada, incluso puede que sea un evento o una reunión en donde alguien hace algo que te lastima, hace algo que tú creías que no iba a pasar, pero tú ya te habías preparado antes porque ya lo habías pensado. Solo que pues sí, vivirlo es muy diferente a solo imaginarlo. Tu primer carta, perdón, con este oráculo de cristales, tu cuarzo para estos días, es la turquesa. Muy bonita carta que te dice camino espiritual. Cada día vas definiendo con más claridad tus auténticas creencias, lo cual te induce a hacer los cambios vitales necesarios. Esta parte de las creencias
va a tomar mucha importancia este fin de semana. Vas a poner en tela de juicio lo que quieres o lo que te habían dicho que tenías que querer o buscar. Parece algo así muy exagerado, parece muy, no sé, muy inspirador, pero ustedes lo estarán tomando de una manera también muy tranquila y también sabia. Es como si quisieran volverse a poner en contacto con ustedes, quisieran solucionar las cosas, un perdón, una segunda oportunidad, pero tú dijeras que no, tú pusieras distancia porque quieres, necesitas pensar muchas cosas y necesitas darte un tiempo a ti. Sería una sabia decisión. El mejor momento para hacer compras, adquisiciones o movimientos económicos fuertes sería definitivamente del miércoles al viernes, porque ya los próximos días son algo inestables. Así que pues bueno, lo dejo en sus manos pues para quienes estén pensando algo por el estilo, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias Capricornio por llegar hasta esta parte conmigo y de corazón espero que alguno de estos mensajes haya resonado con el momento, en el momento que estás viviendo y pues hayas escuchado esa palabrita o esa frase que necesitabas oír. Leo con mucho amor como siempre sus comentarios y nos estamos viendo muy pronto, si el universo así lo quiere, la mejor de las energías. Que así sea, así es y hecho está. Hasta luego Capricornio.